Arriba el Saló del Turisme de Catalunya, una oportunitat única que tenim tots els barcelonins de descobrir noves destinacions i noves maneres de viatjar. Aquí en el stand de Zamora porque está el diputado de turismo José Luis Prieto, que ha venido estos días a Barcelona porque tiene un mensaje que darnos, y es que Zamora es la gran desconocida quizá de España, ¿no? Zamora es una de las provincias desconocidas de España a nivel turístico, pero sin duda, como dice nuestro eslogan, además de desconocido, es un destino perfecto. ¿Por qué es tan perfecta? Cuéntame. Bueno, sobre todo, cuando elegimos este eslogan estábamos pensando en todas aquellas personas que vienen a vernos y que terminan repitiendo. Es decir, es un destino turístico en el que se fideliza mucho al turista, ¿no? Y se fideliza por eso, porque tiene unos entornos naturales, un patrimonio cultural, un patrimonio etnográfico y una gastronomía que se pueden calificar con ese adjetivo, sí. Ha nombrado la gastronomía, vamos a quedarnos ahí. ¿Cuál es el plato o el menú que me recomendaría si me pierdo algún fin de semana en Zamora? Bueno, yo le recomendaría, mire, nosotros en Zamora, bajo la marca Alimentos de Zamora, tenemos 14 productos que tienen alguna marca de garantía, sea una IGP, una marca de garantía como tal o una denominación de origen. Tenemos 4 denominaciones de origen de vino, una de queso, tenemos una marca de garantía de chorizo zamorano, una ternera de Aliste, harina tradicional zamorana con la que se hace un pan exquisito, setas, lechazo, o sea que podría comer cualquier cosa, garbanzos de Fuentesaúco, que son los mejores garbanzos de España, por tanto, comer y beber en Zamora sin duda es un auténtico placer. Es además un destino preparado para el turismo, hay buenos hoteles, hay buenos restaurantes. Sí, en Zamora tenemos una muy buena infraestructura turística hotelera, tendremos aproximadamente unos 300 hoteles y otros 250 establecimientos de turismo rural, con lo que hacen aproximadamente, sin contar los campings, que también tenemos zonas de camping, aproximadamente unas 7.000 plazas hoteleras que son suficientes para atender la demanda como destino turístico. Tenemos hoteles desde 5 estrellas, como estamos aquí publicitando uno en la zona de Toro, hasta ya hoteles de 4, 3, 2, pensión, de todo, tenemos una amplia oferta turística. Para todos aquellos grupos de jóvenes que quizá buscan un turismo más de aventura, más rural, más de caminata, ¿no? Más de peregrino, y luego el que busca a lo mejor ese fin de semana de relax en un balneario estupendo. Pues sí, por supuesto, abarcamos absolutamente todo. Tenemos también paradores, tenemos un parador en Sanabria, un parador en Benavente y un parador en Zamora, que son también unos lugares excelentes para pasar un fin de semana o unas vacaciones en una grata compañía. Y sin duda, algo que estamos promocionando este año con más ímpetu, si puede ser, son nuestros espacios naturales. Tenemos 4 espacios naturales protegidos, 2 parques naturales y 2 reservas nacionales, que sin duda son destinos envidiables. Tenemos el Parque Natural Lago de Sanabria, el Parque Arribes del Duero, con unos cañones impresionantes, horadados por el río Duero, y luego tenemos 2 reservas, una reserva para hacer turismo ornitológico, que son las lagunas de Villafáfila, y otra para poder contemplar lobos en libertad, que es la Sierra de la Culebra. Caray, eso de los lobos me ha llamado mucho la atención. Sí. A nivel cultural, todo aquel que le tira la cultura. Por supuesto, el románico de Zamora capital, de Toro, no se puede pasar por allí sin hacer una visita a nuestro riquísimo patrimonio románico. Y por supuesto la Semana Santa. La Semana Santa es un evento cultural, más que un evento cultural, es un evento turístico ya de primer nivel. Semana Santa de Zamora capital, con la declaración de fiesta de interés turístico internacional, Semana Santa de Toro, Semana Santa de Bercianos de Aliste, que va a ser la primera Semana Santa en España que tenga la categoría de bien de interés cultural, que es algo completamente diferente y que la va a hacer, va a premiar su hecho diferencial, una Semana Santa sobrecogedora. Yo creo que dentro de 2 semanas es un destino ideal para pasar unos buenos días. Pues vamos a tomar nota de todas estas cosas que nos ha explicado el responsable de turismo de Zamora, sí, el diputado, y lo vamos a apuntar porque tenemos pendiente visitar Zamora, porque es la gran desconocida, pero es perfecta. Sí, 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 por supuesto. Yo quería aprovechar la oportunidad que me brindáis con vuestras cámaras para invitar a toda vuestra audiencia a que visiten Zamora
Y os voy a hacer una pequeña puntualización. Dentro de muy poquito tiempo va a llegar el AVE a Zamora y lo vais a tener muy fácil, no vais a tener excusa. O sea, vais a poder llegar a Madrid y de Madrid a Zamora en 50 minutos. Por lo tanto, vamos a estar aquí a tiro de piedra. Pues nada, lo apuntamos en la lista los catalanes, acercarnos a Zamora, porque esos platos que ha comentado, esos garbanzos y ver esos lobos en libertad merecen la pena coger el AVE y desplazarnos hasta allí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Disfrutar estos días en la feria. Gracias, adiós.